¡Ey! Muy buenas a... ¡Oh! Vaya, justo. pues eso. Hola, hola, vamos a hacer otro directo del Subnautica. Oh, se oye raro el sonido de mis auriculares. He visto que se me habían estropeado un poco. Espero que no se me hayan estropeado demasiado. Se oye raro en una oreja. Ah, da igual, no pasa nada. Puedo seguir haciendo directos. Pues eso, vamos a continuar con el juego por donde iba. A ver. Ahí. Vale, lo malo viene ahora, lo de la pantalla de carga súper larga. A ver. No sé por qué se me oyen así los auriculares. Me preocupa un poco porque no me apetece comprarme unos nuevos, pero bueno. No pasará. Si se tiene que hacer, se hará. Mega carga, exacto. Buah, qué raro, oigo como si tuviera eco en mis auriculares. Ánimo, gracias, gracias. No hay mucho que decir a eso, sinceramente. He quitado bien el sonido, sí. A ver. El juego este va a su ritmo, eso sí. A lo mejor me he puesto el auricular al revés. Es una posibilidad. Tengo que mirarlo ahora. Sí, creo que lo he puesto al revés. Si es que se puede, claro. A ver. Bueno, si se me oye quejarme, es que he estropeado los auriculares, ¿vale? A ver, voy a intentar coger esto. Ahí. Vale, y ahora cojo y lo pongo. Uy, que hace un pelo de gato dentro de mis auriculares. Qué raro. A ver, así, vamos a ver. No, vale. Normalmente van así, creo yo. Qué extraño esto. Qué extraño. Vale, a ver. Ostras, ha empezado la partida. Y yo arreglando mis auriculares todavía, ¿sabes? a ver, un segundito. Un segundito. Ja, pues. Según lo veo, aquí están bien puestos, entre comillas. A ver. A ver, a ver. Ay, ay, sí. Oh, sí, así, así está bien puesto. Vale, pues bien. Vale, ¿y cuál era el arriba y cuál era el abajo? Maldita sea. Vale, pues vamos a ponerlo así. Y crucemos los dedos para que estén bien puestos. De todas formas, no sé cómo es que se me han caído. A ver, a ver, a ver. Gran directo. Yo aquí arreglando mis auriculares. Ay. ¿Están metidos? No, no están metidos. ¡Maldita sea! Ay, tengo que empezar más veces los directos así. A ver. Vale, creo que ahora están bien puestos. ¡Bien! Y encima... No, no se oye bien. Bueno, pues nada, no pasa nada. Vamos a seguir con el juego de todas formas. A ver, a ver. Vale, ¿dónde estaba? ¿Dónde iba? ¿Y qué tenía que hacer? Vale, veo que al menos tengo algunas cosas aquí preparadas. Necesito plomo, vidrio y lo que sea esto. Que no sé... No sé dónde se conseguirán estas plantas, así que lo tengo un poco chungo, pero bueno, podría ser peor dentro de lo que cabe. Cuidado que dejas sordo. Vaya, no, no sabía que he gritado. A ver, a ver. Sí, desde luego me molesta cómo se siente. Ah, tendré que pillarme unos nuevos. No pasa nada. No pasa nada. En todo caso, no tengo cuarzo, ¿verdad? No, vale. Pues nada, vamos a empezar a cazar cuarzos. Aquí hay un cuarzo. Ahí hay otro. Vámonos hacia este cuarzo. Ahí. Very good. Muy bien. Very, very, muy bien. Y a ver si encontramos... rubíes tengo, vale. Lo que pasa es que voy a necesitar más rubíes todavía. Tengo dos, necesito tres. Ah, bueno.
Espero que haya una especie de cueva por aquí perdida. A ver. Vale, también voy a necesitar plomo. Eso me tengo que acordar. Y no confundir el plomo con el litio. Que bueno, tiene una forma parecida en este juego. A ver. Vale, creo que es todo lo que necesito. Un diamante. Un rubí más. Y un litio. Y también necesito esta hoja, que no sé de qué es. Esta hoja me va a molestar, porque no sé de qué es. Y no sé cómo se consigue. Lo tengo difícil. A ver. ¿Esto qué es lo que solía llevar? Vale, plata. No es lo que necesito, pero bueno. En algún momento necesitaré plata, así que me llevo la plata. Y vamos a ver. Vamos a ver por esta especie de llanura subterránea. Submarina, perdona. ¿Esto se puede escanear? Compartimiento, acuario de Sitrak. Vale, parece que esto ya lo había descubierto antes. Un compartimento, acuario. Qué peculiar. Vale, por aquí. Emergency. Starvation imminent. Oh. Seek calorie intake immediately. Oh, vaya. Vaya, dejé el directo en el peor momento antes, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se me olvidó la comida. Fuck. Pues a ver, ¿dónde está? Vale, ahí está la base submarina. Vámonos aquí lo primero. Uy, mira tú qué bien. Comida. ¿Soy yo? Había un... vale, sí. Había un bichito aquí cerca. A ver. Ya de paso también me llevo a este. A ver, a ver, a ver, a ver. Que te atrapo, que te atrapo. Ahí. Vale, ya tenemos algo que cocinar. Con un poco de sal. Porque sí. Lo que sí es que si lo voy a comer con sal, voy a necesitar un poco de agua también. Pero no encuentro... Ah, ahí, un pez de agua. Vale, más me vale que haga todo esto rápido porque... No me voy a quedar sin oxígeno, pero sí que me voy a quedar sin... Sin comida. A ver. Vamos, 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 vamos. Es de día, así que supongo que... Sí. Vale, a ver. Comida curada. Esto. Pez pluma curado. Otro. Y agua filtrada. Bien. Bien, con esto debería ir bien. A ver. Consumimos, consumimos. Bebemos. Vale. Vale, vale. Me sigue faltando, o sea, sigo pudiendo tener un poco más de agua y un poco más de comida, así que voy a... Voy a ver si encuentro otro pez de estos. Tengo la sensación de que vació la zona de este tipo de peces. Vale, mira tú qué bien. Aquí hay uno. Hoy. ¿Dónde ha ido? Ahí. Ahí se ha ido. Toma. Bien. ¿Y ahora qué hay otro ahí? ¿Hay otro ahí? Ahí. Bien. ¿Puedo llevarme algo más? ¡Qué bonito! Una lástima que estos peces no los puedes coger. Solo son de decoración. Una pena. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, recursos, agua, comida, y a ver, bien, con esto voy un poco mejor, con esto ya no hay tanto problema. A ver, vámonos por aquí. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. A ver. Creo que había una especie de cueva por aquí. Si recuerdo bien, que llevaba a una zona. A una zona medio. Bueno, con un poco de volcanes. Bueno, más geysers que volcanes, pero bueno. Y por esta zona había. Creo que habían rubíes y diamantes. Si no, pues podemos bajar aquí. También. También está bien. ¿Esto qué es? Warning. Passing 200 meters. A ver. Aquí están. Uy. Mejora posquivador del Sitrak. Vamos a ver.
No me dice cuántas. Vale. Vámonos de aquí antes de que me robe, antes de que me robe. Bien. Lo siento, pero lo que tengo es valioso. A ver. De todas formas, no creo que pueda robar el. ¿Y te imaginas robar el submarino conmigo dentro? A ver, creo que esta es la misma mejora. Creo. Ah, vale, ya lo he descubierto. Si me sale así, vale, bien. A ver, ¿qué podemos buscar? Ah, sí, es verdad. Necesitaba utilizar el trozo de piedra caliza. No es lo que busco, a ver. Piedra galena, no. Plata, oro, cobre, fragmento, cuarzo. Piedra de argentita, no. Titanio, plomo, piedra, no. Azufre, depósito de sal, placa de coral, litio, diamante. No hay diamante, por lo visto. Saco de gel, eso sí, he visto que hay unos cuantos. Rubí. Creo que no hay rubíes por la zona. Creo que me confundí. Sí, seguro que me confundió. Vale, lo que pasa es que esto es un laberinto, así que mejor vuelva. Oh, ha encontrado un rubí. Vale, bien, solo necesitaba uno. De todas formas, a ver, ahora lo ideal sería encontrar un diamante. Voy a quedarme cerca de... del submarino para no... para... ¡ah, no! Para no ahogarme. Me piro. Me las piro. ¡Adiós! Vale. A ver. 2. ¿Dónde puedo encontrar un...? Vale, no hay nada por aquí. ¿Por dónde puedo avanzar? ¿Un globo para qué? ¿Eh? ¿Un globo? ¿He hablado de globo? A lo mejor sí, a lo mejor estoy muy loco. A ver. Este sitio no me suena. Y esto tampoco me suena. ¿Se puede escanear? No, vale. Se ve que es uno de esos artefactos de la civilización antigua, pero... no parece bastante importante como para que lo escanee. No tiene el brilli brilli. ¿Qué es esto? Esto es interesante. A que me acerco y explota. ¡Oh! Vale. Vale, he pillado la indirecta. A ver. Esto por aquí, a ver. Compartimento de atraque de Seatrack. Bien. Supongo que todavía no puedo crear uno. Supongo. Esto es interesante. No es lo que buscaba, pero es interesante. Tengo que tener cuidado con la altura a la que voy, sin embargo. Vale, sí. Máxima altura. Vale. Esto es como... como en una de las zonas finales del Subnautica 1. Había un... también había un fósil, pero ojo, el fósil era muchísimo más grande que esto, ¿sabes? A ver, artefacto de los arquitectos. Excavadora de fósiles. A ver. Me gustaría ver esto, pero desde la seguridad del Seatrack. A ver, aquí. No es lo que quería hacer, pero bueno, la torpeza está presente. A ver. Ahí. Investigación, registros y... esto no es verdad. No, pero bueno, ya de paso le doy a esto que tiene subtítulos. Vale, aquí hay cosas interesantes. Pero esto no se puede escanear. ¿Se puede hacer algo con esto? Me recuerda lo que había en el final del 1. Que habían huevos ahí, podías hacerlos eclosionar. ¿Un cubo de estos? A ver. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer term separation success? ¿Por qué funciona así estas cosas? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Vale, a ver. Ahora, lo que quería ver. Era tecnología, era investigación, creo. Datos alienígenas, esto es. Excavadora de fósiles, obelisco. Ah, vale, eso es lo que habíamos visto antes. Y esto es la excavadora de fósiles que... que, bueno.
Ahí está toda la descripción. Yo pensaba que iba a salir algo sobre el fósil que vemos aquí. Pero no sale nada. Pues nada. No pasa nada. Voy a avanzar un poquito por aquí. No quiero bajar demasiado. Pero quiero llegar a un sitio desde el cual puedo bajar sin ahogarme. Ay, ay, máxima altura, máxima... Vale, vale, a ver. Máxima altura, no, máxima profundidad. A ver. Aquí, ¿me encuentras un diamante? Buscando, buscando, buscando. Me da que no encuentra diamante. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es enorme! No me quiero acercar, pero al mismo tiempo quiero. A ver. No me quiero acercar, pero al mismo tiempo quiero. Vale, no, voy a acabar quedándome sin oxígeno si bajo demasiado, así que nada, vuelvo por allá. Vuelvo por acá. Lentamente, pero seguramente. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada, esta vez no me voy a ahogar. No como las otras muchas veces. En fin. ¡Ay! Vaya, me he chocado. Vale, este sitio es bastante grande. No sé cómo es que lo he encontrado ahora, ¿sabes? De hecho, la zona que estaba buscando de antes, donde estaba el refugio de la señora esta, pues no lo encuentro. Sin embargo, encuentro estas cuevas súper chulas, súper gigantes y muy grandes. Creo que me he repetido. A ver. ¿Por aquí se puede bajar? Sí. ¿Por aquí hay diamantes? No. A ver. Vale. A lo mejor hay algo interesante por aquí. No lo sé. Ya lo veré. De momento, ¿qué es esto? Mejora de potencia del Citra. Creo que esto no lo he descubierto. No, de hecho no he escaneado ni un solo trozo de esto. Wow, qué bonito es verlo así de lejos. A ver, ¿todavía no hay diamante? No, todavía no hay diamante. Vale, por aquí es por donde he entrado. Bueno, creo que he entrado de por aquí y me fui hacia allí, así que voy a salir por aquí. A ver a dónde me lleva. Espero que a alguna parte. A alguna parte donde esta cosa no me muerda. Creo que lo he provocado. Au. Me la aspiro muy fuertemente. ¿Para qué lo provocas? Yo qué sé, no sé ni cómo lo he provocado. Con mi presencia, con mi existencia. Oh, volcán inactivo detectado en las cercanías. Vamos a verlo, vamos a acercarnos. A ver si hacemos una tontería y lo activamos sin querer. Sería una putada. Vale. Lo que pasa es que está a más profundidad de lo que me puedo permitir. Sin embargo, a ver si puedo... Si puedo bajar yo. Esto es un diamante. Vale, eso es casi todo lo que buscaba. Estoy interesado por saber lo que hay aquí, pero al mismo tiempo no demasiado. Wow, vale. Me voy. De todas formas, no puedo respirar tanto. Wow. Es impresionante cuando solo puedes ver las lucecitas. La bioluminiscencia. A ver, vámonos aquí. Bien. A ver, ¿hay algo más por aquí hacia adelante? A lo mejor en algún momento oigo un ruido y me arrepentiré de haber venido. Eso es muy probable, eso siempre pasa.
Vale, esto tiene pinta de... ¡Ay! He vuelto a atropellar un pez. Esto tiene pinta de ser profundo. Muy profundo. Oye, no me digas que he llegado al límite del mapa. No, ¿verdad? Esto no es el límite, ¿verdad? Por favor, decidme que no es el límite del mapa. Lo digo así preocupado porque en el Subnautica 1, cuando llegabas al límite del mapa, llegaban tres leviatanes a atacar. Vale, parecía un ojo esto. A atacarte y es muy... no son muy majos, sinceramente. Es básicamente el juego que te dice, vuélvete pa' de donde vienes. Vale, voy a ir hacia arriba. Vale, veo algo a... Ah, no, esto es la superficie. Vale, yo pensaba que estaba llegando a un sitio. No, no, es que estoy mirando para arriba. Va, en todo caso... Ostras, a comerte vivo. Más o menos eso hacían los leviatanes. Vale, cuánta nieve. Hombre, supongo que si estaría en el límite, el juego me avisaría, me diría, estás entrando en una zona muerta, bla, 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 bla. Así que, bueno. Aún así. No, vale. Mira, el juego justo me ha avisado. Menos mal que lo ha hecho. Ostras, es que lo ves de lejos y parece... ¿Ves este pez de lejos? Y da miedo porque parece el ojo de una criatura absolutamente colosal. Parece... Parece el ojo de una criatura que medirá como un kilómetro, vete tú a saber el qué. Es muy engañoso el pez este. En todo caso, yo me vuelvo por donde he venido. Ya he recibido el aviso, ya... Ya como que no me quiero arriesgar. Uy, ¿por qué estoy oyendo? A ver, si es solo la ballena no creo que me ataque. Creo que son pasivas. ¿A que sí? ¿A que solo estáis aquí para saludar? Hola, ballena. Y la otra va vacía. A ver. Vale, todavía no sé dónde se consigue. Todavía no sé dónde se consigue el esto, la planta esta. Trozo de planta espiral. No sé dónde se consigue, a ver. Esto no es. Esto no es. Esto tampoco. Esto tampoco, a ver. En la flora no he encontrado nada nuevo, supongo. Cuántas cosas. Raíz de Nenufacea, no. Vale, a ver. De fauna supongo que será lo... Vale, esto es lo que hemos encontrado en el refugio este bajo la cueva. Y a ver. Pez espina, qué bonito. Bueno, parece un esqueleto, pero qué bonito. Pez pluma rojo, parecido al pez pluma. Y creo que esto es todo, ¿no? Vale, sí, tecnología, estos son los planos. Los planos que puedo crear. No hay mucho más. Equipamiento, cañón de propulsión. Esto es muy útil, el cañón de propulsión. Detector de minerales, poste de luz. Para tener luz. Esto no sé cómo va a ser el tocadiscos. Tengo que probar a hacer uno. Y a ver qué tal. Parece el ojo de una máquina. Pues supongo que te referirás al pez este. Pues yo sinceramente no lo hubiera comparado con una máquina. Y es que a veces he ido en el... Oh, piscina lunar, esto es útil. A ver, hombre, esto es... Básicamente la piscina lunar es un aparcamiento para vehículos. A ver. Compartimiento acuario del Sea-Track. Compartimiento camarote del Sea-Track. Compartimiento de atraque del Sea-Track. Fabricador de Sea-Track. Sea-Track en sí. Snowfox. Oh, esto mola. Vale, todo esto mola, pero no estoy buscando nada de esto ahora mismo. No me acuerdo por qué estaba... Ah, sí, vale, sí, ya me acuerdo. No he tardado demasiado. Estaba intentando hacer
una cosa para mejorar la profundidad máxima a la que puedes alcanzar con el Sea Track precisamente. A ver, esto es raro. Anémona escarcha. Básicamente, alga a la que le gusta mucho el hielo. Supongo. Si la ataco, recupero algo. A ver. No me da nada de buenas a primeras. Vaya, esto es una zona muy, muy viva. Seek fluid intake. Otra vez tengo que beber. Genial. Genial. No hay nada mejor que morirse de sed constantemente. Y no encontrar ningún pez que te dé agua. También eso. Eso es bonito. Y claro, como soy un ser muy, muy curioso, pues tengo que meterme aquí. ¿A dónde llevará esto? No lo sé. A ver. Nos vamos al iceberg. Y yo, en lugar de buscarme algo de beber, mira a ver por qué este iceberg es tan interesante. Eso es una montaña más que un iceberg. No me fastidies que es la montaña otra vez de antes. Anda. Esto me recuerda a la escena del Rey León, la primera escena. En fin. Uy, ey, coger nieve. No, no me interesa coger nieve. A no ser que te puedas. No, no, no. Creo que no es buena idea comerse la nieve. Vale, bien. Vale, este sitio es muy grande. Y muy blanco. Y. Ah, no puedo resistirme. ¡Suicidio! Bueno, ya me he salvado. ¿Eh? Ah, vale. Que todavía no sé qué dicen al principio del Rey León. Bueno, todo esto es muy bonito, pero he abandonado mi Sea Track y lo he dejado en algún sitio. Y ahora tengo que ir a por él de nuevo. Esto no se escanea, no se escanea. Vale, a ver, por aquí no hay nada. A ver, Vale, no he podido saltar. A ver. ¡Maldita sea! Ahí, bien, bien, bien. Bien, perfecto. Au. Perfectísimo. Vale. A ver, mucho iceberg veo, pero necesito un pececito de estos morados. A ser posible. ¿A qué sí, ballena? La ballena dice que sí, pero no se le entiende. A ver, a ver. Madre mía, cuántas. ¿Cuántos peces? Ingiere líquidos inmediatamente. Vale, a eso voy, a eso voy. Voy a buscar una zona donde hay peces que dan agua. Es irónico que cuando estás perdido en el mar te puedes morir de sed. Es como. Es lógico porque el agua salada, pues es lo que es, pero. Pero al mismo tiempo te mueres en un sitio rodeado de agua. Es. Irónico. En cierta manera. Vale, esto es una cueva. Supongo que llevará a donde me llevó la última vez. Estaba justo al lado de donde yo hice. Donde hice mi base, ¿eh? A ver. Lo más importante, este pez. Mío. Vale, bien. A ver si encuentro otro por el camino. Vale, ahí hay otro. Tengo que darme prisa porque morirse de sed no. No mola. Ahí, bien.
te mueres más rápidamente de sed que de hambre, pero joder, al mismo tiempo sí que no te dura nada el hambre y la sed, ¿eh? He estado distraído media hora y ya me estoy muriendo de sed. ¿Será posible? A ver. Sí, sí, ya sé que es por el agua salada y todo eso, pero es que al mismo tiempo es... Estás rodeado de agua. Tiene su lado irónico de alguna forma. A ver. Agua. Vital signs stabilizing. No necesito una bola de nieve. Adiós, bola de nieve. Nos vemos en la superficie. A ver. Vale, también necesito comida. Así que bueno, ya que estoy, vamos a perseguir el bicho este. Estando justo al lado de dos criaturas que me pueden comer, pero bueno. A ver, voy a volver a la zona cercana al principio. Principalmente porque, vaya, principalmente porque... Sí, eso ya lo sé. Está atropellado otro pez, genial. Principalmente porque ahí tengo el este de los vehículos. Aunque ahora que lo pienso, no necesito eso específicamente. Lo que necesito es quedarme cerca de ahí, maldita sea. A ver, pues nada. Que sí, es que me vendría bien. Ay. Me vendría bien algo de plomo. Mineral rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Eso no me lo ha dicho antes, ¿no? Tengo la sensación de que no es muy inteligente pasarse por sitios tan estrechos usando un submarino. ¿Qué es esto? Ah, huevo de criatura. No lo es. ¿El qué? ¿Lo del submarino? A ver. Probabilidad de plomo. ¡Bien! He encontrado el plomo. Uy. Vaya, que esto se está derrumbando. Vale, por aquí... Por aquí no hay nada que me interese. ¿Dónde estaba mi esto? Vale, ahí. Para adentro. Bien. Anda, que he vuelto aquí. Cuando estás todo el rato bajo el agua es difícil saber dónde estás con respecto a la superficie. Bueno, siempre y cuando entiendes eso en el sentido de que no sabes en qué parte de... En qué parte estás por... Ah, me está costando explicarlo más de la cuenta. Captura de... Ah, se me olvida que no se sprintea. ¿No se puede sprintar? Ay, qué mal. ¿Esto lo escaneo? Brocha azul. Arbusto de brocha azul. Necesitaba algo de una planta espiral, pero es que no sé dónde se consiguen las plantas espirales. Y con esto también se me ha olvidado comer. A ver, no es lo más recomendable hacerlo así, pero bueno. Es mejor que nada.
Ah, otra vez. Maldita sea, intentando sprintar. Voy a acabar haciendo una cantidad de capturas de pantalla alucinante solo por pensar que puedo darle al sprint. Se quedó enganchado y casi muere sin oxígeno. ¿Te refieres a mí con el submarino? Otra vez. Pues este sitio no me sirve de nada. A ver, todo eso ya lo he visitado, ¿no? Aún así estoy desesperado por ver si encuentro si encuentro algo de comida o algo. Anda, que no sabía que podía escanear esto también. Me gustan estas flores de León. Sí, la verdad es que son muy eficaces. Encima dan calor. Son flores, pero también radiadores. Oh, ojalá pudiese comerme la comida. Bueno, seguro que está podridísima, así que seguro que no quiero comerme esta comida. A ver. Esto es nuevo. Au. A ver si hay algo interesante aquí. ¡Oh! ¡Bien! Bien. Justo lo que necesitaba. He cogido. Genial, cuando quieres abrir un cofre y acabas haciendo una bola de nieve sin querer. Cosas que solo pasan en videojuegos. A ver, aquí no hay nada, aquí tampoco. Este sitio, pues, no sé si hay suelo ahí o si hay agua. Parece una mezcla de ambos, pero creo que si salto me parto una pierna, como mínimo. Ah, da igual. Bien. No me he partido la pierna, eso es lo importante. Vale, y si escaneo esto, no me dice nada. Si ataco esto, tampoco pasa nada. Hermosa violeta. Y es amarillo. A no ser que yo sea daltónico, obviamente. A ver, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Probabilidad de cobre. Espera. Vale, solo es titanio. Ahora mismo no necesito cobre, pero creo que aprendió la lección. Si ves algo que tiene una probabilidad de cobre, llévatelo por si acaso. Llévate lo que siempre vas a necesitar el cobre. Siempre. Siempre. En fin. Me llevo esto también. Por si tengo hambre. Vale, esto había quedado en que no te acerques mucho a los cangrejos estos. ¿Esto se escanea o no se escanea? No se escanea, vale. Bueno, a ver, ¿dónde deja el submarino? Lleva cuidado y no te partas una piedra que no estás en teatro. No, estoy en un videojuego. A ver. Ahí. Vale, vámonos de aquí.
Vale, esta es mi base submarina. ¿Dónde se encuentra la...? Las malditas plantas espirales. Esto no creo que sea... No creo que sea una planta espiral. Se llamaba planta espiral, ¿no? Ahora tengo más dudas que otra cosa. A ver. A ver. Vale, sí, necesito hacer el este otro. Trozo de planta espiral. Voy a hacer trampas. Un segundo. Voy a buscarlo en la wiki de Subnautica para saber al menos qué es lo que estoy buscando y dónde lo estoy buscando. Siento mucho esta pequeña trampa. Le he puesto en pausa, ¿verdad? Del juego. Espero que sí. Tramposo. Es que solo me falta esto. Y es que por... Me he metido en la página de Steam del juego. A ver. Wiki. Muy bien. A ver, está en... Inglés, vale. Así que supongo que se busca así. Spiral plant, exacto. Vale, ya sé al menos a qué se parece la planta. Ya sé al menos a qué se parece la planta. La cosa es... Oye, pues debería ser por aquí. Debería o ser por aquí o ser... por donde se encuentran los leviatanes esos que yo había dicho que parecen medusas al mismo tiempo que parecen... ¿cómo se llamaba esto otro? Calamares, medusas calamares, eso es. O medusas pulpo. Básicamente el Kraken ese transparente. Claro, supuestamente se encuentran en esas zonas. Salió una imagen del objeto en sí, así que... del objeto, no, de la planta. Así que supongo que tengo que tener una buena referencia de dónde se encuentra. A ver. En todo caso, agua. Siempre es importante el agua, vaya. Ese parpadeo es que me estoy quedando sin energía en la base. Sin energía. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Un poco de agua nunca viene mal. Ahí. Glu, glu y ñam. Uy, ¿esto qué es? Reciclotrón. Ahora mismo no me interesa. A ver, puedo aprovechar también para hacer un poco de espacio en el inventario de... crear el vidrio. Y el vidrio esmaltado. Vale, ahora sé que tengo esto, así que puedo quitar el esto de aquí. Vale, bien. Pues solo me queda un objeto y es la planta de esta espiral, a ver. Claro, esto lo que pasa es que esto no encuentra plantas, esto encuentra minerales. Aunque el saco de gel yo pensaba que era una planta, pero bueno, es una planta. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Vale, pero no... Litio, no me interesa, a ver. No, vale, por mucho que busque no encuentro nada por el estilo. Así que volvemos al submarino. Y vamos a hacer una pequeña búsqueda por todas partes. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos. Vale, no es por estas zonas. Sin embargo, habían bichos que encontré antes por cerca de esta zona que contenían las cosas estas. Así que, a ver. La cosa es que no quiero hacerle daño a esos bichos, pero bueno. Oye, es por supervivencia. Mentiras, por profundidad. Pero, a ver.
45 minutos y 25 segundos. Está bien de momento el directo. A ver. Ay. Oh. Ah, es humo solo, vale. Pues nada. La cosa es que esta zona es profunda y es que no se ve nada. Nada de nada. Así que vete tú a encontrar lo que busco, sobre todo si es una criatura que solo he visto una vez y no la he vuelto a ver nunca más. Creo que no es por aquí. Pero esto es bonito. De hecho, es bastante bonito. Es muy bonito. ¿Puedo escanear esto? Quiero saber de qué se trata. Aguja arbórea. Aguja arbórea. Vale, a ver. ¿Cuál? Si te refieres a la criatura es... A ver. Si te refieres a la criatura es... A ver, fauna... Leviatanes, aquí. El jardín sinóforo joven. Dócil no es una... Esto sí que es una amenaza. Me piro. Yo me piro de aquí. No quiero saber nada. Me voy. Adiós. No volveré nunca más por ahí. Jamás. Estoy traumatizado. Bueno, no tanto, pero joder. ¡Pedazo bicho! A ver. Ay. ¡No! Maldita sea. Se me olvida. Primero tienes que hacer esto. Y luego tienes que hacer esto, por ejemplo. Vale, vamos a arreglar esto, que me lo ha dañado un poco. No me lo esperaba que saliera de la nada mientras yo estaba buscando cosas, ¿sabes? En fin. De hecho, creo que ese sí que era otro... Creo que ese es el primer leviatán agresivo que hemos visto. Porque era enorme, creo que es un leviatán. Sinceramente, tú ya no me das miedo. Después de lo que he visto, tú no me haces ningún efecto. A ver. Vale, voy a ir cerca. Ahí. Vaya, un pez. Voy a ir cerca de esta parte. No es por... no es por nada, pero creo que me siento más seguro por aquí. Sí, desde luego. Desde luego, aquí hay menos... Me siento más seguro cerca de la pared. A ver. Bueno, la cosa es que por mucho que busque, no estoy encontrando lo que estoy buscando. A ese lo llamaré mordisquitos, joder. Me pregunto si hay... Bueno, sí, tienen que haber más grandes. En el Subnautica 1 habían tres leviatanes agresivos. Estaba el segador o el Reaper, que es el que hemos visto su cráneo en uno de los directos anteriores, en la casa de la mujer esta. Que ese es el primero con el que te encuentras, es el más pequeño. Luego está el Leviatán Fantasma, que es como una especie de... no sé qué decir, una serpiente marina gigante. Que tiene cara de tiburón martillo, creo que se llamaba así. Fragmento de Citrak, no, ya tengo uno. Y luego aparecía el dragón marino, que es casi al final del juego. Se ve mucho más impresionante que los demás, pero da mucho menos miedo. Principalmente porque parece un dragón, es como... No es tan bizarro como el Leviatán Fantasma, por ejemplo. ¿Esto qué es?
warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Claramente no es aquí donde quiero estar, pero me ha intrigado esto. Y esto, bueno, esto lo he visto ya unas cuantas veces, pero me sigue pareciendo precioso. Ay, si no hubieran depredadores y pudiera respirar bajo el agua, me iría a vivir aquí. Ahí me haría una casita por aquí, ya sabes, súper cómodo. En fin. En fin, en fin, en fin. A ver. Otro fragmento de Citra, que eso no me interesa ahora mismo. No, vale, no, no era eso. A ver, a ver. Voy a volverme a... Bueno, si la encuentro, claro. Voy a volver a la cueva esta. Me estoy quedando sin energía en el esto, eso es lo peor. Y lo peor es que no tengo ningún cargador de células de energía. Esto me va a causar problemillas. Tendré que encontrar otra planta de estas. A ver, lo bueno es que esta, en esta zona me siento más o menos seguro. No, no siento que me va a devorar un bicho gigante que madre mía, el bicho gigante. Aunque bueno, siguen estando las criaturas estas por ahí. Bonita sombra. Mucha elegancia, señora ballena. A ver. A ti también. Creo que era por aquí. En todo caso, ningún ruido de, ningún ruido que esté por aquí suena acogedor, Pero ninguno. Au. Vale, si recuerdo bien, era por aquí abajo. Tengo que tener cuidado con la profundidad máxima. Pero creo que era en una especie de zona de estas. Donde había visto en la wiki que se encontraban estas cosas. Ahora necesito encontrar una planta por aquí que no sean algas. Vale, tengo que tener cuidado a partir de ahora porque la cosa se vuelve profunda. Bastante profunda. Ay, ay, ay. Joder. Apenas me da para bajar un poco. A ver, voy a volver a mirar porque es que si no voy a estar toda la tarde buscándolos y no apetece. A ver. A ver. ¿Era esto? Creo que era esto. ¿Y era esto? Creo que era esto. Vale, a ver. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. O sea, es en las cuevas en las que estoy. O si no, pues... pues tengo que ir ahí, a ver. ¡Ostras! Pero ahí es donde está el... ¡ay, maldita sea! Vale. Vale, pues nada. Después de una cierta búsqueda, me he dado cuenta de que no va a ser tan fácil encontrar la planta esta. Pero es que necesito la planta esta para bajar más profundo, digo.
Que es que hasta ahora todo lo que busco está demasiado profundo para mí. Así que bueno, ¡ay! Mejor no me quede esperando a... Mejor no me quede esperando a que... A que me parezca buena idea. Ay, maldita sea, pero necesito tener el cuchillo equipado. Vale, esto no es. Esto no es, esto parece un nuevo bioma. Al que ahora mismo no estoy listo para acceder. 30 segundos de oxígeno. Ostras. Lo peor es que creo que estoy lejos del C-Track. ¡Wow! ¡Au! Eso ha dolido. Nada a la superficie. Sí. Rápido. No mueras. ¡No mueras! ¡Entra! Vale, eso estuvo cerca. Eso estuvo demasiado cerca. Me la he jugado demasiado. No, no ha sido buena idea. A ver. Eso sonó raro. Ay, bueno, pues nada. Acabas de oír el sonido del orgasmito de justo a tiempo. Por así llamarlo, ¿sabes? A ver. Oh, vale. Que tenía la luz apagada, yo sin darme cuenta. Bueno, la verdad es que hay. Bien. Esta es la planta que buscaba. Esta es la planta que buscaba. Vale, a ver. Necesito equiparme con el cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Ahí está el cuchillo. Ahí. Vale. Toma. Y toma, por si acaso. A ver. Pues con esto debería poder... Con esto debería poder hacerme... Un esto de profundidad. Siempre y cuando vuelva a encontrar mi camino hacia arriba. Wow, qué cerca. Pero aún así, ya he visto cosas peores. He visto cosas peores, ya no me preocupas. Vale. Una hora para hacer una cosa de profundidad. Pero bueno, al menos la hemos hecho. A ver. Creo que es mejor que utilice esta célula de energía. A ver, esto está a 0%, esto está a 59%. Sí, ahí. Esto debería darle un poco más de energía al este. Lo que pasa es que necesitaría un cargador de células de energía. Ay, no tengo ningún plano de esto. Pero ninguno, Es horrible. A ver. Oye, ya que estoy. Ya que estoy, vamos a matar a dos pájaros de un tiro. A ver, acceder a mejoras. Me llevo esto. Y vamos a hacer un par de cosas. A ver, lo que necesito es una cosa de estas. Esto. Vale, bien. Pues eso está hecho. Ahora puedo hacer esto. Bien, ya no necesito tener todo esto marcado. Así que fuera. Y a ver. Lo otro, aquí, fuera. Vale, a ver. Mejoras de vehículos, ¿no? Bahía de vehículos móvil. A ver. Podría intentar hacer más compartimentos del C-Track. Podría. Pero ahora mismo... No sé yo. Nada, me voy a conformar con mejorar el C-Track simplemente ahora mismo. Ahí. Vale. 650 metros, eso es bastante más profundo. A ver, origen de la llamada alienígena. Si recuerdo bien, esto te llevaba... Te llevaba al esto, a las instalaciones estas, con las cuales no puedo entrar en el... No puedo entrar en el C-Track, así que necesitaré mejor oxígeno. Qué oscuro, por Dios. Mejor con luz.
A ver. Vale, no es por aquí. Hola, ballena. Por aquí tampoco es. Nope, no es por aquí. Lo bueno es que ahora ya no me tengo que preocupar tanto por la profundidad. Y eso se agradece. Se agradece mucho. Vale. Aquí pone última llamada del piloto, no sé qué, pero... pero no sé por qué sigue saliendo, sinceramente. No sé si hay alguna otra cosa que tengo que encontrar por aquí o no. Creo que eso ya lo he dicho mil veces, pero bueno. Au. Au, otra vez. Ahí. A ver, más arriba. Ahí. Uy. Creo que esto está un poco estrecho para mí. Au. Madre mía, esto va en profundidad, ¿eh? ¿Hasta dónde llevará? Lo bueno es que ahora puedo bajar a más de 300 metros, así que puedo intentar averiguarlo. Parece que es una especie de zona volcánica. Vale, nota mental, no bajar a más de 650 metros. No es recomendable. Vale. ¿Esto qué es? Esto se ve muy... muy cálido. ¿Qué es esta planta? ¿Y hasta dónde me lleva todo esto? Creo que me he olvidado completamente de lo que quería hacer y solo estoy explorando cada vez más... más en profundidad la zona. Oye, la música ayuda a sentirse inmerso. Aquí hay algo. La cosa es, ¿qué será este algo? Pasando 100 metros, estoy a 587 metros. Sí, es más que 100 metros, desde luego. A ver, vámonos por aquí. Vale, esto no tiene pinta de ser simpático. Aunque ya lo sabía. Oh, vaya. Me ha detenido. Vale, bien, ya está. ¿A dónde llevan estas? Supongo que son consolas. ¿Hasta dónde me llevan esas consolas? Vale, vale, nuevo descubrimiento. Oh, esto es interesante. Esto es interesante. A ver, supongo que aquí. Ah, vale, aquí no puedo pasar. ¿Hay alguna forma de abrirlo? ¿Puedo escanearlo? No. ¿Puedo escanear esto? No. ¿Puedo escanear ese pilar? No. Vale, pues esto es mucha decepción para un sitio muy interesante. Anémona de algodón joven. Supongo que la adulta será esta, que es absolutamente gigantesca. ¿Y esto qué es? Planta bucle. Interesante. ¿Y esto? ¡Wow! Trampa puntiaguda. Vale, vale. ¿Podrías, por favor, no comerme? Que digamos que no sepo muy bien. Muy bien, gracias. No, pero es que será posible ahí comiendo gente sin permiso, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué asco de gente! ¡Qué asco de gente! Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Vale, me queda 30 segundos de oxígeno, pero... estoy muy decepcionado que no... oxygen. Vale, sí. Estoy muy decepcionado que no puedo... no puedo abrir esto, no puedo... Ah, no pasa nada. Nada pasa nada. Ya lo averiguaré más en adelante. Supongo que es un poco pronto para mí de descubrir esto. Y a ti te tengo ya vigilado. Quería escanearlo, pero bueno. Hay cosas más importantes como sobrevivir. Sobrevivir.
Vámonos hacia arriba. ¿Cómo se sube hacia arriba? Creo que me he perdido. Vale, este sitio se está convirtiendo en una especie de laberinto para mí. Un laberinto del cual no conozco la salida. Vale, tampoco es por aquí. Ay, madre, ¿en qué me he metido? Pues nada, aquí he perdido bajo el mar en una cueva extraña con flores gigantes. A ver. Esto no es un mono de mar. Ah, no, no, vale. Ya me acuerdo qué son estas cosas. No me quiero acercar a ellas. En fin. ¿Dónde está la salida? Ay. Se te nota perdido. Estoy tremendamente perdido. Estoy perdidísimo. Es más, estoy perdidísimo. Creo que cuanto más lo digo, menos sentido tiene. Pero la cosa es, no sé dónde estoy. Estoy intentando no irme en más profundidad porque... Mira, la salida. Bien, la salida. Se echaba de menos. Se echaba de menos. Me he ido un poco demasiado a la aventura. Y un poco demasiado poco preparado. Yo ya... Ya mejoré mi submarino y ya pensé que era invencible. Y ya está, pues... Pues eso. La cosa es que estoy seguro de que había un sitio. Uy. Ah, vaya. Que estoy seguro que había un sitio. Que el sitio tenía que estar por aquí. Que. Ya sabéis a qué sitio me refiero. Pero no lo encuentro. No lo encuentro para nada. Interesante. No sé por qué, pero interesante. Oh. Vale, recuerdo esta zona. Si veo algo que muerde, me voy corriendo. Me voy corriendo. ¿Y esto? Es gigante.
Vale, la cosa es que algún sitio de... ¡No fastidies! ¡No fastidies! The vent garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within. ¡Es gigantesco! Vale, me esperaba que el adulto fuera grande, pero tan grande no me lo esperaba. Ah, sí, me estoy muriendo de sed, maldita sea. Dios mío, ¿hasta dónde llega esto? Dios. Ah, sí, sí, temperaturas elevadas y todo esto. Me estoy quedando tan fascinado que creo que me estoy dejando morir de sed y de ahogamiento. Joder. No me esperaba ver una criatura tan enorme. Tengo que ver luego si en los estos te dicen cuánto mide esta cosa. ¿Puedes entrar? Estaría bastante bien. No, ¿verdad? Dios mío, la sombra de mi vehículo se ve diminuta comparado con esto. En fin, uy, he vuelto a atropellar un pez. Vale, vámonos cuanto antes a la base submarina. Creo que no me da tiempo para llegar. Eso. Interesante. Pero Dios mío, qué cosa más enorme. Oye, ¿tengo algo de agua? No, no tengo nada de agua, malditas. Me acuerdo de ti, maldito. Vale, vale, vale. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No sé si. No sé si estas cosas van en las profundidades. Parece que no. Bueno, espero que no suban hasta la superficie. Sería un poco fastidioso para lo que viene a ser mi supervivencia. Y bueno, lo que es un poco fastidioso para mi supervivencia, prefiero evitarlo. Así que vámonos por aquí. Vale, esto es una ballena. Las ballenas son buenas. Bueno, una lumbrallena. A ver, no hay ningún pez que da agua por aquí, ¿no? No veo ninguno. La cosa sería buscar algo morado. Pero morado un poco transparente. Diría más lila que morado. Pero bueno. Joder, me estoy quedando sin agua. Totalmente sin agua. ¡Qué fastidio! Uy, he vuelto a atropellar un pez. Vale, bien. ¿Dónde están cuando los necesitas? Ahí. Vale, uno. Oh, Dios mío. Estoy empezando a perder vida por la sed. Eso es malo. Esto es muy malo. Ah, rápido, 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 rápido. Agua. Vale. No, rápido, bebe. Bien. Sí, sí, pero todavía no están lo bastante estables a mi gusto. ¿Dónde está el...? Ahí. Aquí. Vale, bien. Voy a pescar todos los peces que puedo. O al menos atrapar. No sé si se podría considerar pescar ya que estoy en el agua. No lo sé, no lo sé. Hasta ahí llego con los términos, ¿sabes? A ver, bien, bien.
A ver. Agua. Agua. Comida, comida. Bien. En fin, el ruido que hace cuando come. ¿Qué más puedo? ¿Qué más puedo buscarme? Creo que podría buscarme un estación de modificación. Litio, vale. Vale, necesito 4 litios. Ah, sí, también quería ver una cosa antes. A ver, ya que aquí estoy en seguridad, quiero ver leviatanes. ¿Cuánto mide el jardín sinóforo joven? De apenas 20 metros de longitud. Es un ejemplar aún en desarrollo de las sedentarias criaturas leviatanes, bla, 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 bla. Ahora, ¿cómo es el gigante? Este. Jardín sinóforo. El jardín sinóforo... Sinóforo es un leviatán estático que se ancla sobre las fuentes termales y alberga flora acuática en su interior en forma de campana. A ver, ¿pero ponen en algún sitio cuánto mide? Dócil, rica en nutrientes, alberga flora. ¿Cuánto mide esto? Es que no tengo palabras para describir lo gigante que me parecía esta cosa. Vale, no creo que no voy a encontrar ninguna descripción del tamaño que tienen. Una pena, pero bueno, no pasa nada. Al menos hemos visto lo que mide esto. Y madre mía. Vale. Litio. Vamos a buscar litio. A ver, litio hay por aquí. ¿Cuánto necesito? 4 litios, vale. 1. 2. ¿Hay más? Vale, el siguiente litio está aquí. ¿Dónde está el siguiente? Necesito un litio más, por favor. Litio, ¿dónde estás? En fin, no voy a traer el litio de esta forma. Es un mineral, no un animal. A ver, aquí, bien. Bien, tengo todo lo que quiero. A ver, voy a llevarme esto aquí, vale, bien. Ahora con esto debería poder hacerme una botella de alta capacidad. Bien. Aninom. Gracium. Perdón. A ver. 180 segundos de oxígeno, aunque creo que tengo más porque tengo lo que puedo aguantar ya de por sí. Hay 219. Vale, bien. O sea, será 220 en total, supongo. Pues eso. Ahora, no solo podemos bajar a más profundidad, sino que también podemos respirar más tiempo. Eso está bien. Respirar mucho tiempo está muy bien. Todo el mundo quiere respirar mucho tiempo. ¿Esto es un diamante? No, vale, es un cuarzo. Y decía yo, todo este tiempo buscando diamantes he estado al lado. No, quería disfrutar del atardecer, pero bueno, parece que no, no será muy posible. A ver, vámonos de nuevo al origen de la llamada alienígena. Con cuidado, no vaya a ser que nos encontremos con un bicho feo agresivo que nos come. No es plan. Qué profundo. A ver. Vale, por aquí. Origen de la llamada alienígena. Y yo mientras tanto voy atropellando todos los peces. Así de lejos parecen tentáculos. A lo mejor soy yo que en este juego tiendo a ver cosas que parecen otras cosas. Creo que se llama pareidolias o algo así, pero a veces tengo la sensación de, ¿sabes? Entre la otra cosa que parecía el ojo de una especie de criatura marina absolutamente gigantesca y esto que de lejos parece tentáculos de Kraken, pues creo que veo más criaturas de las que hay. En fin. Origen de la llamada alienígena. Todo esto me parece muy bonito. Vale, esta es la última posición conocida del piloto.
Esto todavía está a más de 100 metros debajo de mí. Pero es que el suelo está a 100 metros debajo de mí. Así que, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata y dónde puedo, por dónde puedo pasar? Vale, aquí vamos empezando a encontrar cuevas. Supongo que esto significa que estoy por el buen camino. Me estoy alejando, así que no voy por el buen camino. Au. Vale, a ver si hay alguna cueva más abajo, no sé. Todo esto, ay, me está confundiendo un poco. Vale, sí que veo que hay cosas más profundas por aquí. Estoy oyendo un ruido raro. No sé de qué se tratará. Vale, que habían cuevas debajo de todo esto. A ver, ¿esto ya lo he visto o no? No sé si es la música o si de verdad es un ruido que hay. Batería, bien. Vale, supongo que será la música entonces. Si se ha detenido así. ¿Qué es esto? Son como burbujas rojas. Ahí. A ver. ¿Un bicho grande seguro por aquí? Yo no creo. Ahí. Vale, ahora sí que he oído un ruido que parecía venir de una criatura. ¿Qué son estas cosas? ¿Son pececitos? ¿Son burbujas? Es... Vale, es un tiburón de estos, vale, vale. Bueno, no sé si es un tiburón, pero yo lo llamaré así. Piloto, última posición conocida, no es lo que busco. Vale, origen de la llamada alienígena, tiene que ser por ahí. La cosa es que este sitio es tan lioso que francamente no sé a dónde ir. No sé por dónde se pasa. Au, joder. Y si encima me voy chocando con cada cosa que me encuentro, pues la llevo clara. Vale, origen de la llamada alienígena. Parece que lo he cantado. Pero yo no sé cantar. En fin. Oh. Tiene pinta de ser un sitio interesante. Creo que mejor vaya. Ah, vale. ¿Qué es esto lo que hace este ruido? A lo mejor es código Morse y no me estoy enterando de nada, Veo que hay otro aquí. Vale, este sitio creo que es lo suficientemente grande como para permitirme que vaya en submarino. Aunque la cosa será un poco estrecha, pero bueno, no pasa nada. Vale, por aquí. Oh, vale, volvemos a una especie de... Habíamos visto una más en profundidad. Wow. Hello. Is someone there? In a manner of speaking. We're running out of time. Huh. Onda. Los cangrejitos estos. Espero que no sean agresivos. En el 1 lo eran. Pero bueno, en el 1 creo que lo eran porque estabas enfermo. I can help you better if you show yourself. Pero creo que no queda ninguno, ¿no? You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal.
Altera? No, my equipment is prestado. A ver. Un cubo que flota. Esto es muy interesante. Vale, ¿qué pasa si voy aquí? Vaya. Vaya. Transfer complete. ¿Y ahora qué? How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. Vaya. Está en mi cabeza. I offered you my PDA. Get out. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? ¡Ostras! This is not happening. Esto no pinta bien. A no ser que solo se rompa esto. It's not happening. Pues nada, tenemos un alienígena en la cabeza. Todo bien, todo bien, todo bien. Supongo que mientras no se salga de ahí como... Mientras no se salga de ahí como lo haría un esto, un alien de las pelis de Alien, pues no pasa nada. No pasa nada, a ver. Origen de la llamada alienígena. ¿Por qué me sigue saliendo esto si ya he ido al sitio? En fin. En fin. ¿Qué es esto? ¿Qué forma más peculiar? Más peculiar, a ver. Vale. ¿Y ahora qué? Supongo que ya he visto todo, ¿no? ¿Por qué me sigues marcando el sitio? No sé por qué el juego me sigue marcando el sitio. Anda, una llamada, a ver, responder, ¿qué pasa? Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual. Básicamente no tiene un alien en la cabeza, tiene mazo peña en la cabeza. You may append your seed code to my species designation. Please call me Al. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. A precursor race? But what are you doing here? That is an old story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long, I cannot locate the coordinates. Bueno. A ver. ¿Qué es esto? Wow, cuántas cosas. Vale, no me esperaba que fuese tan largo. También he escaneado esto. El robot alienígena. Y vale, esto es otra cosa que escaneé. Bueno. Me sigue... No, ya no me sale. Sí, me sigue saliendo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Que tengo que quitarlo desde aquí o algo? A ver. Vale, así ya no me sale más, pero... Es que no sé por qué me sigue saliendo. No sé si es por algo importante o no. Y es que recuerdo que en el Subnautica 1, cuando llegabas al sitio, ya te lo dejaba de marcar.
Podías volver a activarlo, pero automáticamente la primera vez que lo veías se te desactivaba. Luego, como digo, podías volver a activarlo. Me repito mucho. A ver. En todo caso, creo que he avanzado bastante bien por hoy. No quiero hacer directos mega largos y creo que estoy bastante satisfecho con cómo ha quedado ahora mismo. Así que creo que lo que voy a hacer es dejar el directo ahora. Y eso, nos vemos en el próximo directo. Si es del Subnautica será, no voy a decir pasado mañana por si acaso, porque luego tardo más de la cuenta. En todo caso, esto es todo por este directo. Nos vemos en el próximo directo, sea cuando sea. El próximo probablemente sea del GTA. Y esto, que tengáis una buena tarde. O cuando veáis el directo, lo que proceda. Chao, gente.